empezar con Ariquio. Tapur Sungich, mamita, huracucha, pase. Muy bien, huracucha, adelante, papá. Haiku y pacha. Bien, señoras y señores, ya estamos listos, iniciando a partir de este instante el programa Hatun Yacta. Hemos dedicado 30 días a nuestro querido pueblo de Paucartambo y queremos dar la bienvenida en este momento a Julia Valenzuela. Julia, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos compartiendo, podemos decir todo porque estamos en vivo y en directo a través de Hatun Yacta. Bienvenida. Muchas gracias. Definitivamente muy felices, muy contentos porque estamos dedicándole este mes exclusivo a esta tierra maravillosa de Paucartambo, donde nosotros, Hatun Yacta, pueblo grande, hemos venido con ese respeto, ese cariño que le corresponde a esta tierra, la tierra de nuestra mamá Chel Carmen. Bueno, y lo que queremos destacar es que durante estos días, estos programas, hemos estado en todos los lugares de Paucartambo. Hemos comprobado la belleza arquitectónica, hemos comprobado también la belleza de su danza, de su fiesta de la Mamacha del Carmen. Hemos estado en cada uno de los lugares y ustedes, a través de nuestra pantalla, han sido testigos de ese gran potencial cultural, político que tiene Paucartambo. Queremos hacer muchos agradecimientos y hoy estamos en vivo y en directo desde esta plaza hermosa de Paucartambo, pero los agradecimientos creo que son fundamentales, Julia. Definitivamente agradecer al señor alcalde, sus regidores y también a todo el personal que trabaja en la municipalidad de Paucartambo, agradecerle por esa acogida que nos han brindado y creo que este es el motivo para que este programa sea tan exitoso. Estamos felices porque el Cusco ha podido sopesar el trabajo que hemos realizado en TV Sur y quiero agradecer públicamente a su gerente propietario, el señor David Loaiza Alfaro, que el día de hoy está en Paucartambo con nosotros. Está con todo este equipo técnico que muy bien han trabajado y obviamente estamos felices. Bueno, es una mañana muy especial la que estamos viviendo, pero antes de empezar ya el programa, porque ya vienen las autoridades, queremos enviarles un video que hemos programado sobre los que es los cargos. Hemos conversado con los cargos mayores, hemos estado con cada uno de ellos. Queremos que ustedes aprecien, queridos televidentes de Hatun Yacta, lo que ha significado la fiesta de la Mamacha del Carmen con los cargullos mayores, con los cargullos de cada danza, con los danzarines y compartir, porque creo que ha sido una vivencia tan espléndida. Aquí tenemos justamente las imágenes de lo que es los cargullos del 2012 y nuestro agradecimiento especial a cada uno de ellos. ¡Vamos con las imágenes! La fiesta de la Mamacha del Carmen tiene su cargo mayor que recibe el cargo en el puente Carlos III. El año 2012 recibió la familia Rodríguez encabezada por la señora Rosa Rodríguez e hijo. Aquí conversamos con la familia Rodríguez sobre su cargo. Acá nosotros nos encontramos en la provincia de Paucartambo, bien alegres y contentos con la fiesta que estamos haciendo en el cargo mayor, con todos mis hijos, para todo el pueblo y visitantes. Todos queremos que vengan a esta casa de Carguazo para brindarles todo lo que hay, todo lo que estamos sirviendo en nuestro Carguazo. Nosotros, como dijo mi madre, estamos haciéndolo con gran cariño, fe y devoción a nuestra Santa Madre. Agradecemos a cada uno de los paucartambinos que desde muy lejos llegan acá, paucartambinistas, que tal vez primera vez llegan y otros que vuelven, con el corazón henchido, con el corazón como si fueran paucartambinos más. Y haciéndolo con toda la fe de a la mamita del Carmen, acá con mi mamá Rosa, con todos mis hermanos, trabajando arduamente y agradeciéndole siempre la visita de todos los paucartambinos, los paucartambinistas y del canal TV Sur que nos estén visitando acá al cargo base. Al igual que el cargo mayor, también cada una de las danzas tienen sus cargullos. Conversamos con la señora Elizabeth Rosas, cargo mayor de Coyacha. En honor a la Virgen Santísima del Carmen de Paucartambo. ¿Cuál es el mensaje que ha querido llevar usted en esta fiesta? Bueno, en primer lugar, tener fe en Dios, ¿no? Y desde luego en su madre. Y hacerlo todo para bien. ¿Y Coyacha qué significa para usted? Coyacha, uy, es una gran danza. Es una danza muy típica de Paucartambo, si no me equivoco, es una de las primeras. Hablamos con los caporales de Mestiza Coyacha, Maribeth La Torre, Nico Lipa Figueroa. La cuadrilla Coyacha, les hacemos llegar un cariñoso saludo
invitarlos a nuestra fiesta en honor a nuestra mamita del Carmen. Van a ser bienvenidos y acompañarnos en esta devoción que nosotros profesamos cada año. Asimismo, la bailarina Carmen Villagarcía, que tiene muchos años bailando en la danza, nos cuenta la historia de Coyacha. Bueno, en realidad yo vengo de una familia totalmente paucartambina. Mis papás, mis hermanos, todos en algún momento hemos querido compartir esto que tenemos para la Virgen, ¿no? Vamos a su anda, zapateando, y cada paso es para ella. En realidad creo que a mí me enorgullece mucho porque me da muchas raíces, ¿no? Siento que tengo arraigado un cariño que me diferencia del resto. La danza se divide en cuadrillas. Nosotros conformamos un grupo de 4 parejas, mujeres, varones, y desarrollamos diferentes giros coreográficos en los que representamos sobre todo un cortejo, ¿no? La soltería. Para bailar, nosotras tenemos que ser solteras, sin compromiso. Entonces es lo que tratamos de representar, ¿no? Un cortejo en todo momento con los huaynas y nosotras coyachas. Después nos trasladamos al local de Chunchachas, donde encontramos al cargo mayor antropólogo Alfredo Ugarte y su nieto Sebastián González Ugarte, donde nos dieron una demostración de lo que significa la verdadera inclusión social. Este año hago el cargo con mi nieto, con Sebastián González Ugarte, que para mí es un mensaje muy importante, porque está muy de moda hablar sobre el problema de la inclusión. Yo quería hacer este cargo con él porque hay cientos de niños que, como él, tienen habilidades especiales. No se le da la debida importancia ni la debida cabida. Yo agradezco aquí a nuestra danza Las Chunchachas por tener esta oportunidad de hacer este cargo con mi nieto, que es un joven con habilidades especiales, diferentes, y que es un mensaje a la sociedad para darles oportunidad. Yo, es la danza bien favorita de la famosa, de la Virgen del Carmen, de las fiestas. Para mí está en el corazón. ¿En tu corazón? Ajá, y Paucartambo, fiesta de la Virgen del Carmen. Es mía, pero yo la quiero mucho, la Virgencita del Carmen. Asimismo, hablamos con la caporal de Chunchachas, Yervin Yavar Dávila. Venimos de las Huachipaires, antiguamente del Valle de Cosnipata, que venían a venerar a la Virgen, anteriormente es la Virgen del Carmen y la Virgen del Rosario. Por eso es que somos chunchachas, llevamos plumas de guacamayo, chontas, lo más original que se puede hacer de aquella vez ahora, ¿no? Recibimos el saludo de la Teniente Alcaldesa de Cusco, Silvia Uscamaita Otárola, quien saluda a nuestro programa. Bueno, un saludo especial para Hatunyacta, felicitar a quienes han motivado este programa que permite alcanzar a la población cusqueña la grandeza de nuestras tradiciones y costumbres. Que hayan muchos años más para Hatunyacta, porque así estamos fortaleciendo identidad y también rescatando nuestras tradiciones y costumbres. Son 18 las danzas o comparsas que hay en la fiesta de la Mamacha del Carmen. Una fiesta que gracias a la tradición oral de la época colonial y republicana, nos cuenta esta mágica fiesta que fue declarada Patrimonio Cultural y Material el año 2006 y que todos los años nos espera con los brazos abiertos, con máscaras, vestimentas y la milagrosa imagen de la Mamacha del Carmen. Gracias.